Cindy la Rota, ¿qué pasó en esta Semana Santa en España y particularmente en Sevilla, donde se celebra un acontecimiento cultural de primera magnitud? ¿Qué pasó? Doctor Fernando, buenos días. Sí, señor. Después de 2 años que estuvo suspendida por la pandemia del coronavirus, se llevó a cabo este año la celebración de Semana Santa en Sevilla, doctor Fernando, en la provincia de Andalucía, que además es, creo que la Semana Santa o de las Semanas Santas más famosas del mundo. Aquí fue declarada por el gobierno de España en 1980 como de interés turístico internacional, y creo que todo el país estaba pendiente no solamente de las fiestas de abril, que también son muy famosas en Sevilla, sino de la celebración de esta Semana Santa, doctor Fernando, que bueno, en todo el mundo, ¿no? Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, y en Sevilla es espectacular. Hacen, doctor Fernando, un evento particular, yo creo que es como el hito de la celebración de toda la semana, que es la llamada madrugá, así le dicen ellos, ¿no? Con ese tono andaluz, la madrugá, que en realidad es la madrugada, y se celebra hacia el Viernes Santo, ¿no? En la noche del jueves para el Viernes Santo, a partir de las 12 de la noche, con una cantidad de procesiones, más de 14 horas de procesión por todo el centro de la ciudad hasta la Catedral de Sevilla. Hace 2 años no se celebraba, más de 5.000 personas estuvieron participando en esa madrugada, como le llaman. Muchísima gente en la calle, digamos, no de fiesta, no es una fiesta con baile ni jolgorio ni nada de eso, sino de verdad dedicadas a celebrar la pasión de Cristo. Estuvieron todos los medios de comunicación nacionales, estuvieron allá haciendo transmisión especial. Aquí hay una cadena de radio que se llama La COPE, que hace una transmisión especial, o sea, se hace una narración durante todo el día de esa madrugada en la Semana Santa en Sevilla. Espectacular, doctor Fernando. Yo lo había visto, bueno, aquí lo vimos por televisión, porque fue transmitido también por televisión, pero no le había, digamos, puesto tanta atención a este evento tan importante. Y estábamos escuchando, precisamente, yo creo que es una de las marchas más famosas de Semana Santa, que es la Saeta. Si nuestros oyentes la han escuchado, seguramente en la voz de Joan Manuel Serrat, hay una versión cantada por Joan Manuel Serrat, pero esta Saeta, doctor Fernando, creo que se escuchó durante toda la Semana Santa de Sevilla, como les decía, patrimonio y declarada de interés turístico internacional. No cabe duda de que lo es, pero también una demostración de la fe de nuestros padres que se expresan en estas celebraciones estupendas, maravillosas, conmovedoras de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pues hermosa. Mira, la Semana Santa en Sevilla, como es hermosa la Semana Santa aquí en muchos lugares, pero particularmente en Popayán. Sí, Popayán, sí, es Popayán. La Sí, Cindy. No, sí, estaba diciendo que en Popayán y en Pamplona, doctor Fernando, en Pamplona, norte de Santander, también hacen una celebración muy bonita de Semana Santa en Colombia. Bueno, yo recuerdo en la Manizales de mi infancia se hacían esas procesiones bellísimas por todas las calles de la ciudad, y especialmente el padre Rodrigo López, en la iglesia que está junto al cementerio, organizaba unas procesiones bellísimas. Lástima que se ha perdido en parte ese impulso y que la Semana Santa se ha convertido en lo que no debe ser y no estaba prevista para eso. Fueron miles de automóviles los que salieron por las carreteras, sí, a señor, llevar a la gente a sus lugares de destino. Muchos lugares santos y conmovedores, y que le recuerdan a la gente que Dios existe y que un día volverá
después de su sacrificio, pero hay otros que la toman como una simple ocasión de jolgorio y de fiesta, lo que no debe ser. Este año, por fortuna, tuvimos menos accidentes y menos muertos que los que tuvimos en años anteriores. Claro que no sé si están comparando los accidentes de ahora con los accidentes que tuvimos en época de pandemia, cuando era prácticamente prohibida la marcha de los vehículos por los distintos lugares, Cindy. Sí, señora. Mire, doctor Fernando, en el caso de Sevilla, que es de la que estamos hablando, hay un gran consejo general en hermandades y cofradías, ¿sí? Que son precisamente esos grupos que salen en procesión cada día de la Semana Santa, ¿no? Como les decía, entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Son 60 las que hay en Sevilla y se distribuyen pues a lo largo de toda la Semana Santa, y solo en esa madrugada de jueves al Viernes Santo son 11 las que salen. Y como les decía, son procesiones que duran 12 y 14 horas, con la gente, pues los miembros vestidos con sus túnicas moradas, con estas marchas de Semana Santa, con el santo que en ese momento estén llevando, ¿no?, de camino a la Catedral de Sevilla. Es bastante interesante y lo vemos, se replica en diferentes ciudades de España, ¿no? En Segovia, en Valencia, en la Comunidad Valenciana también se hace. Aquí en Madrid hubo también una gran cantidad de procesiones en diferentes barrios de la ciudad, también desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Entonces, de verdad, sí se celebra como debe ser la Semana Santa, sí es un tiempo de recogimiento, por lo menos aquí en España. Bueno, tiempo de recogimiento, tiempo para la esperanza, tiempo para el amor, eso es y debe ser siempre la Semana Santa, una manifestación religiosa, cultural, de primer orden para el mundo entero, desde España y desde muchos países de América Latina. Así es, doctor Fernando. Por el momento todo en cultura, en la hora de la verdad. Nos vamos con Hoy en la Historia, 8 de la mañana, 55 minutos.